Bienvenidos al iceberg, en donde encontrarás las distintas teorías, chismes y hechos perturbadores sobre el tema principal del que hablaremos en cada episodio. De la mano de mi compañero Jaime Chávez y su servidor Eric Hernández, acompáñanos una aventura más descubriendo un nuevo iceberg cada semana. ¿Qué onda Jaime? ¿Cómo estás? Emocionado porque el tema de este episodio está... Te la estás mamando, güey. Yo... Te la estás mamando. Yo, Ay, yo ya, este... Ya, bueno. Yo sí quería, güey, así de que necesito hacer este, este episodio, aunque todavía, como se podrán dar cuenta, todavía ando un poquito afónico, güey. Ayer traía la voz, la voz bien perra de José José. Pero cuando ya andaba yendo verga. Ajá. Sí. <risa> <risa> este, pero eh, ya, andamos mínimo, ya se puede hablar. Eh, y pues vamos a hablar ahora sobre el iceberg de Baja California. Güey. Que cumple 71 años nuestro estado. Así ¿no? es, a antier. Antier sí cumplió 71 años. El estado más fronterizo de todos. El brazo poderoso. Puño pa' out Navegantes a bordo. Que hoy nos espera un nuevo iceberg por descubrir. Y vamos a comenzar con la primera. Eh, la pelea, güey, eterna. Entre Tijuanos y Cachanillas. Güey. Los tacos. Los tacos. Los tacos, yo no sé quién trajo a colación ese tema de discusión, o sea, no sé qué momento de la vida alguien dijo. Güey, están más verga los tacos de Tijuana. Y, y, un, y, un, y, un, y un cachanilla y... dijo: Estás pendejo, güey. Claro que no, que te lo cico. Así es, güey. No sé quién haya sido, güey. Yo siento que fue por ahí por las páginas ahorita de Mexicali 686. Eh, Housing Palafox... Fox. Uh, Meme Mexicali, güey. Eso en, en su momento. Ah. Pero, ¿tú qué piensas, güey, sobre los tacos de Mexicali y Tijuana? Sí tienes, sí, la neta, aunque la gente, digo, si dices tú, ah, la neta, sí me gustan más los de Tijuana, aunque se enoje la gente de Mexicali, güey, o dices, la neta, güey, ni al caso ponerse con esas pendejadas. Es que yo hace poco apenas probé los tacos en Tijuana. Ok. Y sí se me hicieron buenos, pero esa vez probé de Pastor. Ok, ajá. Este... No sé, güey. O sea, soy fan de los tacos paulanos, como les dice, ¿no? Ah, la forma del conito, ah. el este. Sí, el, el guacamolazo ¿no? Sí. Pero también me mama que en Mexicali, pichis barras de salsas. El buffet, ¿no? Que te sí, dan todas así. pendejas así, de que hasta chetos, güey, molidos <laughs> o sea, a ya, la verga. Chetos, para que le chetos a tus tacos. ¿a qué sí, qué es? sí, este, pero. Híjole, creo que la carne. Este. Pues. No sé, cabrón. O sea, yo creo que. Los de asadas sí son Mexicali, pero... Pastor, Tijuana. Pastor, sí, es que también depende el lugar. O sea, es que está muy abierta la discusión porque dices, ¿qué negocio contra qué negocio? O sea, eh, Mexicali tiene lugares bien perros, güey. Saludos a las brasas. ¿Qué, <risa> pudiera <risa> que pudiera patrocinar. Uy, no, güey, que, los... que ahorita, güey, los comentarios <laughs> van a decir, no, nah, como que las brasas, No, wey, digo... Man". A mí me mama el pastor de brasas, por okay. ejemplo. Pero no, si hablamos así de puestos en calle, así en el barrio, en la cuadra. Tacos Don Santos. ¿Son los Tacos que me has contado? Santos. Sí. Ok. Fan número uno. No sé, yo, por ejemplo, yo alguna vez un amigo me dijo, güey, tienes que ir a Los Jorges, que están allá por la... Ah, ok, por la... la, um, la no es aviación, um, es calzada de las Américas. Américas, ajá. ajá en la las curvita, curvita cerca sí, del Malgro, ¿no? Ajá. Pero un día, y sí íbamos y, no mames, nos gustaban un chingo a mi señora a mí, este, particularmente nos gusta el campechanito, ¿no? O sea, asada y tripa. Pero un día valieron verga. O sea, un día... Es, ese es el problema también con la taquería, ¿no? Pues que cambia el taquero, güey. Y valió verga. Y... Uh -huh. Puede valer verga. Pero, bueno, sin desviarme, mi voto es para Mexicali. Para Mexicali. Sí. Oye, antes de seguir, me acordé de que dijiste que los chetos, güey, en polvo, güey, acá, güey. <laughs> eh, güey, que sí pasan los hot dogs con los la churritos, güey. En el Oscarín, güey. Rufles. En el Oscarín. Llegas acá, güey, y están... La, esta, los chilitos, Pepinillos, la, el este jalapeño, churros. ¿Por sí, qué güey. <laughs> no churros. Me, me imagino a alguien diciendo, no mames, que hay churros a huevo, güey. O sea, ay, no mames, <laughs> que, con lo que me gusta el juego con churros. Uy, o sea, me encanta el juego la, con la, churros. La pendejada. Yo, la verdad, güey, y este, yo sé que a lo mejor los. Porque tenemos mucha gente, güey, que nos escucha de Tijuana, güey. De hecho, hay una. Tijuana no makes me happy. Wey. Ajá, una persona, güey, que es. Ah, saludos a Tijuana, saludos a Tijuana. Pero la verdad es que. Aunque yo he probado muy buenos tacos, güey, en Tijuana. De asada, de pastor, güey. Pues, güey, Mexicali, güey. Mexicali siempre sigue ganando, güey. Me gusta mucho este estilo, como tú dices, de los tacos poblanos, Ajá. que es lo que, lo que más se vende en Tijuana. Uh -huh. Pero llegas acá a Mexicali, güey, a pinche tortillota, güey. Sí, no, qué te lo sé. Este, la, la bandeja, como dices tú, con el guacamole, como con cinco salsas. Y algo muy importante, tijuanos. Los tacos de Mexicali no a huevo llevan repollo, porque mucha gente de Tijuana dice: ¿Cómo chingados les gustan los pinches tacos de, de allá de, 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 con ustedes? Sino más, les dan el taco y un putazo de repollo el taquero. ¿No es cierto? No pasa. O sea, aquí te dan la, también tu recipiente con repollo. Por sí, si quieres, por si quieres, echar, quieres echarle. Ahorita me estoy acordando: he tres Pablos son buenos, güey. Tres Pablos ok. Este, Mi pedo ahorita es el precio, cabrón. Sí, porque está muy caro. Está muy pendejo el pedo. Hace poquito se hizo mame esta taquería de 55 pesos el taco. No sé si viste ese meme, o sea, ah, ro roló que el está menú. la en Gran Vía, la que está en Gran Vía. Ajá, sí, roló no. el menú y como que 55, 55 pesos el taco y yo, a la verga, güey, mejor me compro uno chévere, güey. O sea. Oye, ¿qué le, qué le dije? ¿Qué hace, hace poquito platiqué, güey, en Facebook que para ese entonces cuando yo fui a Aguascalientes el taco aquí andaba rondando como unos 28 30 pesos ya güey ajá. y que y, y el normal no sí, sí, pastor, sí, sí. asadita sí, sí, pollo, el pollo ajá. y en este en Aguascalientes güey llegué a un negocio tipo el Tazajo aquí güey que ajá. son tacos de carne con, con cortes finos ajá, sí. no ajá. y que me decía güey la que me recomendó que es de Aguascalientes eh, esa taquería me decía oye pero ...están muy buenos, pero están caros, eh... ...pero están, y así, güey, oye... ...ve, ve, pero están caros... ...y yo, va ah, bien, va bien, llego, güey... ...el taco así, güey, taco de, de... tortilla de harina, güey... ...con ribeye, chorizo español... ...y chicharrón de queso... Como 20 pesos, güey. No seas mamón. 20 pesos, güey. <laughs> y yo, a la verga, güey. Tú está dime, dime 20 y unos tenis <laughs> a la verga. Y encima los son los tenis. <laughs> Esa madre. Dije, ay, y churritos. Ajá, ¿no? la ¿No? verga. No, no, ay, ¿no ay, incluyen churritos. Ay, no, ay, ay, ¿no, tí, tí la, ay, no tiene churritos. No, nada, no. Oye, este... Y fue como que, no mames, 20 pesos este pinche taco, pues, ¿qué es lo barato aquí? Y sí, güey, ya, pues ya me. güey. dos pesos, Ajá, me fui, Ajá, güey, me fui acá, pesos. güey, y sí, güey, acá de qué. Cinco tacos por veinte pesos, güey. Eh, me, me tocó, güey, ver en Aguascalientes también, güey, una, una carreta, güey, de hot dogs. Uh -huh. Que decía, güey, no, no los probé, pero eran hot dogs con tocino, güey. Acá, tres por veinte pesos. Güey. Sí, 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 güey. Y a la verga, güey, acá, güey, no tenía churritos. Pero... Fíjate, le voy a dar el gane a Tijuana en esta discusión ah, que okay. tenemos en este diálogo, porque Tijuana sí salió en Netflix en el especial del taco, güey. Sí, sí, cierto, sí. Ahí nos cogieron. Sí. Entonces... Salió Mexicali en la ruta de la garnacha, pero tan solo Tijuana, güey. Eh, pero la ruta de la garnacha, digo. <laughs> Ay, o sea, suela, Netflix, o sea. No, pues sí, sí, sí. Más mamalón, pues, digo, máximo respeto este, al es profe. Que, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, güey, con lo de. con lo que decíamos en, en este capítulo los anteriores. Mexicali, güey, en cierta forma se devaluó. Eh, a como era antes, güey. Que antes era como que eh, México, y lo uh -huh. primero que se recordaron gringos era Mexicali, güey. Uh -huh. Y ahora es México, Tijuana. Sí, Tijuana. No, y pues a final de cuentas, pues sí, No me la metieron mil... pedo? Sabes que está muy bueno, güey, en Tijuana, güey. Que yo, güey, cada que voy, güey, quisiera ir y comer esa madre, pero están muy grasosas, güey. Y ya a mis treinta y años no. Ya el río Pano ojalá Sí, güey, ajá. Las que güey. Ah, ok, cómo no se, se, se puso el mame, ¿no? Muy cabrón Sí, ajá eh, La virria es si la pinche birriamen, güey Sí, la birriamen. La birriamen aquí en Mexicali, nunca la he probado, güey La neta no, no siento que sea algo que sea muy Bueno para mi salud, esa madre, güey A lo mejor te empastillas te o, o ponle que te haces una limpia unas dos semanas antes, güey <laughs> Purgándote acá, a la verga Sí, verdad, purgándote que... acá el fundillo, todo fan <laughs> Y luego ya, fierro, que truena, que chille <laughs> la verga <laughs> Entonces le das el gane tú a Tijuana? a Tijuana por el especial de Netflix porque sí hay lugares que se, okay. que sí se ven muy malos. Yo me voy a quedar con, con Mexicali güey porque quede empate. Yo soy el malo güey. Entonces, Ajá, tú eres el malo güey. Así que ahí up. estaba. ¿Tuvo que tuvo que haber escogido pinches tacos de Tijuana. No tenía que ser no, no de otra forma. De no otra forma. Vamos a la siguiente parte del iceberg güey. y en esto eh, este voy a contar las dos historias en así al mismo tiempo porque al final de cuentas se refiere a bebidas. ¿Verdad? Okay. Y es sobre el clamato y las margaritas, güey. Okay. Que fueron inventadas en la baja. Bueno. Sí. El clamato en mexicali y las margaritas en Ensenada. Eh, te platico un poco, güey, lo que, lo que investigué. Primeramente, hay que saber, que de hecho, yo no lo supe como hace como dos años, güey, que dije, uy, oh, mira, mira, mira el nombre, uy, oh, pues sí, qué pendejo. Pues que Clamato viene clam, del nombre de Clam tomato. y Tomato, ¿no? Este, y que nació en el año 1964 en el bar Acueducto, el Acueducto. de dentro del Hotel Lucerna. Este, pero hay, hay gente también que dice que nació en el bar La Conga. Ajá. Hay, hay dos versiones. Ahí, ahí. Lo mismo pasa con las margaritas, güey. Pero bueno, empezando con el clamato, se dice que nació exactamente wey, para lo que se utiliza hoy, que es bajar la, para cruda. Bajar la cruda. Y que fue un vato, güey, que llegó. Cuando el güey que estaba ahí en el, en el bar tenía un pinche juguito de tomate y estaba cocinando un abulón y el, el caldito ese lo combinó con el jugo de tomate, se lo dio a ese güey y ese güey, como que a la verga, güey. Como popeye no supo. Ajá, nada, güey, güey, imagínate, y la neta sí, güey, sí. A mí no me gusta mucho el climato, güey, pero para bajar la cruda, güey. Fuck sí, yeah. güey. Es ah, güey, güey. La margarita en, en este, pues fue en Ensenada. Y aquí sí hay una pelea más, más fuerte, güey. Aquí es como de, nos vale verga, güey, si fue en, hotel, en hotel Lucerna o fue en la Conga. Pero en la Margarita, güey, sí hay un, un, una pelea de nosotros fuimos los primeros y otros dicen que no, güey. Y al primero que se les da el mérito de, de que inventó la Margarita fue el, el Bar Husongso. Este, y, y dice que porque la historia cuenta que una vez llegó una hija de un embajador alemán llamada Margarita Henkel. Y que al momento de que llegar estaba el, el bartender creando, güey, esta bebida. Acá, güey, jugo de limón, hielo, un licorcito de la chingada. Y este, y se lo dio a ella para que lo probara. Le gustó un vergo. Y como le gustó, fue como que, ah, pues vamos a poner Margarita. Y se quedó como Margarita. Pero hay otra, otra versión. Y la otra versión dicen que nació en el bar andaluz. Okay. También en Senada. ...que totalmente diferente uno del otro el Jusons yo creo que no ha cambiado güey desde que desde que este eh, desde que abrió güey desde que abrió y el bar andaluz pues es un bar que está dentro de un hotel allá en ensenada un, un bar muy fifi muy fifi eh, y que el este la dueña de este hotel se llamaba margarita king mm. y que gracias a al el, a el nombre de ella fue porque le pusieron la bebida. Entonces ahí sí hay una, una play, un playito, güey, de... Nosotros fuimos, güey. No, wey. que nosotros sí la verdad. Ajá. ¿Por quién le vas, güey? Yo... No, no me parece que sea una bebida que haya surgido en el Husongs, la neta. No, para mí no. Pero, ¿tú, tú crees que sí fue como... como pero... Más sí, yo creo que es más fancy el pedo, ¿no? Ok. Este, pero... Está bien cabrón, güey, cómo a partir de la necesidad de un cliente, un comensal, los negocios crean platillos o bebidas, güey, que les cambian el pedo. O sea. Que algo muy importante también de aclarar, güey, que de hecho, lo vamos a agregar ahorita también, que me lo dijo el, el, el profe, güey, Israel. ensaladas César, güey. Sí, en Tijuana. Que también lo dices tú, pues, como de. Sí, llegó un cabrón con hambre y creo que el vato así como que no. no tenía ni. No, no ni, verga, ni qué chingados a ver. A <laughs> Vámonos, dijo, tengo vana. esta chingadera de verduras y una bolsa de papas, sabor vagina, mm, Sí, le doy, A la verga, a huevo. <laughs> no, y el vato sí, güey, de puro desperdicio, básicamente, pura merma, ¿no? Ajá, de, de pura merma, saca este esa ensalada, al vato le mama, güey. Luego la gente empieza a ir, güey, por esa pinche ensalada. Y, y cáete el hocico, olvida. Ensalada César, güey, del Hotel César. Sí. Fíjate que está chilo como la baja, ¿no? Tiene ese coto de, de, del, del clamato, la margarita, la ensalada César. Ensalada, este. La Pum, primer gobernadora wey, influencer. <laughs> comer langosta, güey, ah, que no la sea angosta, como algo eh, carísimo, no, o sea, con frijolitos y arroz, mamo, ah, bien random, o sea, de sí, harina, ah, wey, que, o sea, el, el lo que tienen, no, entonces clamato, güey, margarita y ensalada a César, güey, son de Baja no, va. y el clamato de dónde crees que haya sido, o sea, si es del Lucerna o de la Conga, ah, ahí me suena más el Lucerna, güey, sí, la verdad, güey. O sea, ya para que tú digas, estaba el vato haciendo un caldo de abulón, güey. lucerna, güey. O, sea, o sea, no puedes decir que fue una conga, ¿no? Que si se llega puedan... con abulón a la conga. Ajá, wey. sí, güey. Tengo esta pendejada ahí, abre la olla, a ver, échale agua. Chicas, Ajá, wey. no, o sea, tuvo que haber sido, buena yo te hotel lucerna. Este, y de ahí. Pero el, no carposean tanto la bebida, o sea, no es como que parte de su mercadotecnia, o bueno, no, no siento yo. En cambio, La Conga sí es un pinche bar que... Sí, que Su, dice que... su Ajá, es es madre, acá. La... la Chabela, ¿no? Sí, la, la Chabela. El clamato. Eh, pues sí, ahora, a final de cuentas, el, el este, La Conga pues se lo agarra como tal, pero pues el Hotel Lucerna... Yo le voy al Hotel Lucerna, la neta Sí, claro, yo verdad. también, eh fíjate que sí. Ya, por fin. Pero una de esas cambia la historia, güey. Ya ves que este gobierno actual cambia la historia y los chinos fundaron Mexicali, entonces <laughs> tal vez un asiático creó el clamato, güey. Porque, ¿quién tiene dinero para tener a Bulón, güey? Pues sí. Pues sí. Puede ser, güey. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, güey. Hasta de hecho, había una había una información, güey, en lo que estaba viendo, de un vato que dice China este, es el peor, uno de los peores enemigos de, de Estados Unidos, güey. Y luego dice eh, como que Como, como, como que ponen así de que que los restaurantes chinos, güey, aquí en Mexicali, están, güey, por orden del gobierno chino. Para tener a gente aquí, güey, cerca de Estados Unidos para espiarlos, güey. Decía, güey. Yo también he escuchado una teoría así medio mamalona, y güey. El, y, y los vatos así como que, eh, güey, sabes, sabes demasiado, güey. Cállate acá, le pongo No, güey, decía yo de broma, güey, acá, güey. Porque sí está muy vergas, güey. O sea. Esa... Pero están en todos lados, güey. Los, los compas chinos, o sea, máximo. Ah, respeto. No, no, eso sí, güey. No, de, de, no, a donde voltees, güey. Pero esa era otra teoría, güey. Vamos a pasar a la siguiente. Y esta es. Una que me pediste tú, güey. El pan de tecate. Güey. Güey, es que, ¿cómo es posible que hay gente que, que vaya, que va por pan a tecate? Ajá, güey. O sea, no seas cabrón, güey, habiendo tantas cosas que hacer y fui por pan. Como los que van por bolitos a la Costco, güey. Ah, la, la los que revenden rosca y la, y la gente que la, que la compra, güey, reventa. Sí. Es la es el mismo, güey. Es el, es el mame, güey. No, y, y hay, bueno, no sé si algo, así últimamente te cate, pero hay una panadería artesanal a uh, unas cuantas calles de la panadería mamalona. Ajá. Que ellos dicen que ellos son los meros meros. Ah, y es, sí, 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 es, sí, sí. Está sí, este sí, pedo sí. ahí. También, ¿no? También un pedo pinta ahí. Pinta pero... mi cerca y la chingada. Ajá, güey. Pero güey, no mames, güey. O sea, la neta, yo no le ent... perdón, o sea, para la gente. De Tecate, güey, a las, a las cinco personas de Tecate, perdona. Ya ¿no? tienen Walmart, mamón. Ah, sí, oh, sí, sí. cierto, no, oh, Sí es cierto, güey. Que, que mm. estaban haciendo fila para entrar a la, a la sí, Walmart. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Qué chilo, güey. Cinco no había cinco personas acá, güey. Pichifilota, no. Ajá, y obvio, la pena un chingo de gente, güey. Y el, no. uno de ellos era el alcalde, güey. <ríe> <ríe> no, güey, y este... Eh, perdonen a la gente de Tecate, pero la verdad a mí no se me hace que sea... El, o sea, está bueno como cualquier otro pan, güey no híjole no te gusta tampoco no a mí se me hace bueno pero no como para ir por pan pues o sea o sea pero sí se te hace especial es que también está el otro el de la rumorosa güey ajá o sea que hay gente también que ay tráete pan de la rumorosa sí pues, pues también hay, hay una, una historia güey de un de un compa, de un compa güey que una vez él él, 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 él vivía en Tecate güey Okay. Y, pero, era o sea, uno de los cinco Ah, era uno de los cinco, güey, acá <laughs> se iba a Mexicali Y se quedaban cuatro en Tecate wey. No, eh, que el güey Fue a Tecate Para, en, en fin de semana, y cuando regresó Para, para el lunes, güey, venía Ya tarde, eh, para, es, estamos en la universidad uh -huh. Entonces, iba a llegar Tarde, güey, no iba a llegar a un examen Que tenía, le, le marcó la maestra, y la maestra le dijo No hay pedo, le dijo, tráeme pan nada sí, <laughs> ¡Jajajaja! Dice, no hay pedo, dice, no, o sea, no te preocupes Te aplico el examen mañana Si me traes unas conchas Pero tráeme, tráeme pan de 200 pesos de pan, la la cena, güey. Y el, y el güey es como que, ah, no hay pedo, va, va va Entonces, el, el güey Agarra pinche caja de Caja que diga, pan de tecate Y la verga, no, hizo un chingo de pan Y ya, güey, dice que el vato el agarró camino Y que en el camino, güey eh, un compa dijo, güey, güey Voy a agarrar un pan, güey Ah, ...pues agárralo, güey, pedo, güey, y agarra un pan, güey... ...y de repente, güey, agarran otro, güey... caso güey, que quedaron como dos pinches panes, güey... Pinches panes. ...ahí de, 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 tecate, ¿no? Lo rellenó con pan de aquí, güey... Ah, de güey. ...entonces este güey... ...dijo, no, no hay pedo, güey, tengo la caja que hice de tecate... ...y fue, güey, a una panadería química... y echó pan, se llevó a la doña, güey... ...la doña así, de que no, mames, está bien bueno... ...como buena. siempre, de, ...acá, güey... Siempre, siempre, güey. güey. Acá, güey la... No, te extrañaba es que tecate y Yo soy profesional en catando pan de tecate de y. Mm, como estoy. el güey de TikTok, ¿no? mm, barrica <laughs> mm, de. <A> ayuda. <risa> <risa> Ay, este. Entonces, güey. Hola, maestra. No tenía muy buen gusto, güey. O sea. No, pues, se la comió toda sin albur, pues. O sea, cayó en el verbo, pues. Esto yo no sé. Ay, o sea, sí. Se cayó comió, en la mercadona. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo el bigote. Se comió todo el bigote. <laughs> Entonces, güey, pues, este... La maestra sí no supo... No supo ver cuál era, güey. Si era Mexicali o era de Tecate, güey. Así que, en conclusión, güey, pues, la neta... El pan de Tecate... Sabe igual. Sabe igual que cualquier bueno, panadería. Está bueno, pero sabe igual perdón, a las cinco personas que nos van a poner dislikes. No, yo creo que son seis ya, ¿no? Está creciendo Tecate. Pues es que ya tienen, ya tienen Walmart, güey. Sí, Básicamente no. ya tiene que haber más trabajadores, güey. No, Pero porque personas... a lo mejor las cajas son el de las modernas. Ah, pues sí. Y ahí se ahorran empleados. ¿De ¿Qué te gustan? Diez personas. Ya? Tiene que haber un güey que aprenda y apague la luz. Por lo menos en el lugar, güey. Diez <laughs> personas te gustan, güey, porque ya hay en Tecate, güey. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues saludos a las diez personas. Máximo que respeto en tecate. a Tecate. <laughs> Pasamos a la siguiente, güey. Y la siguiente es... La leyenda de la bufadora. ¿Qué? ¿Cuál es la Desconozco, ¿eh? Dice, esta misma mamona, güey, porque, bueno, te voy a contar primeramente qué es la bufadora, o sea, realmente. La bufadora es un geyser marino, el más, eh, de los más grandes del, del mundo. De hecho, tenemos algo, una, una cosa chingona, güey, en la baja, güey, que es la, la bufadora. Dice, el aire atrapado hace que el agua salga con un impresionante impulso, creando chorros de hasta 30 metros de altura, güey. Que la neta sí, a mí, a mí sí, me encanta ir a la bufadora, güey. Me gusta mucho ese. Pensé que, ese que te, fue... te iba a encantar que el te de cara. ¿eh? Ay, me encanta mucho chorrear acá. ¿no? Mm, me encanta el <laughs> aire y que me saquen a chorros. <laughs> ¿eh? Ay, me, enc me, me encanta ponerme cosplay de la bufadora. <laughs> no, no. no. <laughs> Ay, soy el bufador. No, este, y. Búfame, búfame, búfame. <laughs> La leyenda, güey. Ahora, ahora sí, la, la, la mamona, güey. Hace muchos, muchos años, un grupo de ballenas pasaba por las costas de baja California durante su viaje migratorio. Una cría se separó de la manada para explorar las rocas cercanas. La curiosa ballena quedó atrapada entre la corriente y las montañas. Al darse cuenta de su situación, la criatura comenzó a lamentarse y a llamar desesperadamente a su familia. Como no la escuchaban, comenzó a lanzar chorros de agua desde su espiráculo, pero no logró llamar la atención de nadie. Con el tiempo, la ballena se fusionó con las rocas, uh -huh. pero nunca dejó de llorar Bravo. y de soltar chorros de agua, con la esperanza de que alguien, algún día, la rescate. Es como la loca del muelle San blas pero así. Pero en ballena. Pero en ballena. Versión ballena. Una tarde sí. de abril... <laughs> Y esa es la leyenda, güey. De la... Y luego inventó la margarita. Qué? <laughs> y luego acaba de decir, eh, yo soy la que inventó la margarita. Eh, yo soy la que, la que inventó la, la pinche bufadora, la, <laughs> la... verga mis huevotes. Esa es la leyenda de la bufadora, güey. Es... A mí, fíjate, yo he ido como un par de veces. Ajá. Y, y creo que la primera vez sí que fui, fue como que, ah, es todo. Y él me dijo, no, es que no es la época, güey. Pero éramos un vergo de gente ahí. Sí. Y, uf, no salía nada. No, no salía mucho. Es güey. que, ¿sabes también qué pasa, güey? Que lo contó de hecho el tío Robert una vez, güey. Se intimidó. Contra... Ah. <laughs> Ay, no voy a chorrear Ay, aquí, no, güey. hay mucha gente. Fuchi caca. Este que, que, güey, se está contaminando mucho, güey. Eh, y lo contaba el tío Robert, güey, que había, que cuando fue, había niños que tiraban no sé qué chingados, una botella. Gringos. Gringos, güey. Gringos. Tirando acá botellas y la madre, que porque según su curada, era que la cuando que la, madre volara, esa, la botella. volara la botella. Pendeja, pues. Sí, güey. Y que todavía, que dice el tío, güey, como de, no, güey, pero, pero dije, ay viene su papá, los va a regañar. Y a ver, tu chamaco el papá la nah, que... no, güey, que el papá es <laughs> como que, caja, ¡Ah, mira, ahí te va otra para que la tires, ¿no? Así, güey. Entonces, pues, pues, puede ser también, güey, que no haya sido por eso. Que, que bufó, güey. Turismo. Turismo, güey. Que me cagan, güey. Esta, Me cagan sí. que sean así, güey. O sea, que vengan a hacer su desvergue, pues. Bueno. También cuando vino eh, unos familiares, güey. Tienen un hotel en. ¿Te ¿sabes? cagan tus familiares? Sí, a ah, güey. Ah. Este es lo normal. <risa> <risa> que no, no, a todos, que, ¿no? <laughs> Tú no? <laughs> eh, En San Felipe, güey, tiene un hotel. Eh, y que llegó una francesa, güey. Andaba una francesa ahí en el hotel. Y que la, la morra, güey, traía no sé qué chingados. Era con un chocolate, güey. Y que lo abrió, güey, sacó el chocolate y lo aventó así <laughs> a un ladito de la alberca y que alguien de ahí, güey, le dijo así como que, ...eh, hey, ¿soy puedo recoger tu basura acá?" Y la morra así de que, "¿Estamos en México?" Ah, la verga. Y es que en ah, Francia estamos... hay un putero de ratas, entonces chingan, ah, verga, una güey, rata levanta gar... el papelito y lo echan Eso en el. Entonces, sí, güey, si van, si vienen a hacer su pinche turismo, güey. Mínimo, pórtense bien, hijos de la verga. Es no que... porque sea México, van a hacer lo que ustedes en eh... su guta gana Cuando los vea, hijos de la verga... Ah, la... A ah, la vez bien sí, prendido, ¿no, güey? Me... Ya, cálmate, güey. No. no, la verga, güey. No se acabó el iceberg. Ah, no, fíjate, yo creo que el, el, la necesidad de activar economía y generar empleos, pues de repente, pendejamente, te obliga o te orilla a tolerar eh, actitudes nefastas. oh la verga, ¿no? Este, pero... Pues por eso las autoridades, los gobiernos en los distintos niveles tienen que tener la, el carácter de, de decir, a ver, espérate, sí, ocupamos tu dinero, pero chinga tu madre, o sea, no vas a venir a hacer lo que te dé la perra gana. Pues sí, pero pues estamos bien pendejos, güey. Sí. Entonces, mmm. pero qué es. bonita la historia de la ballena, güey. ¿Te gustó? Sí, es como tierna, es como, ay la ballena ay, se atoró. Qué, ay, toda qué tiendo, se atoró y se murió. Y ahí se quedó y se fue en rocas. Que, que ese fenómeno también está en Japón y no más acuerdo no, no si otros dos. dos como cinco, con, máximo sí. así, güey. Ajá, sí, sí. sí. Hay un bufadoras, güey. Uh -huh. okay. Cinco y ballenas pende pendejas, por favor. Ajá, el mundo, güey. güey, Ay, ballenas pendejas. Pende. Que, ay, pendejas. <laughs> ay, mi pendeja. <laughs> Así es. En conclusión, las ballenas también pendejas. Sí. Bien pendejas. Ya ves Pero... ¿Pinocho? <risa> 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 Pero hacen buenos sitios turísticos. ¿Cómo no? Por sus pendejadas. Vaya. ¿Qué sigue? La Casa de Piedra en La Rumorosa. Güey. Ah, eso es una leyenda mamalona, ¿no? Sí, güey. Es que hay chingo de leyendas, güey, por la Casa de Piedra. Y sobre todo por el hecho de quién fue quien la habitó. O sea, porque mira, está desde que la... esa madre era de María Félix. Ah, cabrón. De Luis Echeverría. Esa me la sé. De Al Capone. Esa no. De Marilyn Monroe. Hasta de Jorge Neg Negrete. Y también, güey, han dicho que muy posiblemente era escondite de Rafael Caro Quintero, güey. amanas Todos esas madres pasaban por ahí, güey. Este, y de hecho, ah, y también el Chapo, güey. Oh. También el Chapo. ¿Por qué, güey? JGL. Porque dice, porque dice mi tío, güey, que un día llegó el Chapo, güey, y es que tú a todos. Ah, cierto, no. Ah, que no, y pagó, la cuenta. Y pagó la cuenta. de ahí. Eh, Y le dijo, ¿cuáles son los mejores señor, tacos? Señor, <laughs> señor Chapo, aquí no se paga nada. acá no hay pedo. Yo pagué la cuenta. Y, ya dice, <laughs> ¿Y esa ballena, señor, ahí déjenla. Ahí déjenla. Ah, por pendejo. Quiero un bufo favor, ahí también. <laughs> este. ¿Qué. Ah, que lo, lo del Chapo, porque hay una... un corrido, güey, de este poeta. Um, contemporáneo mexicano llamado El Commander. Ah, cómo no, Alfredo Ríos. ¿Sí? Y que se llama El Corrío del Viejón. Y se trata sobre sobre el Chapo. Bueno, uh -huh. se supone que se trata sobre el Chapo. Y entre esta canción, güey, dice um, ¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario? Mataba, enterraba, muchaba cabezas. Ay. No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuviera. Vivía en la casa de piedra y en la rumorosa cerca de Tijuana. Oh, yo lo entonces, lo Entonces, este, se supone que este correo de viejones de de de, de de... de hecho, porque tenía otra canción que se llama El Junior del Viejón. Entonces, pues es como... ¿Quién, es, quién, quién tiene hijos que también se... Pero en qué eso? momento entonces la casa de piedra pasa a ser propiedad ah, del de estado. piedra No, o sea, de, en qué momento... Eh, ya el porque estado, se abandona? La abandona. Ajá, la ¿En abandona. ¿En qué año la abandonan, güey? Eh, aquí tiene el dato, güey. Ah, es que... De... ¡Juau verga! Sí. No, pues yo sí tenía, pero. Este. Sí, haz de cuenta que lo, la abandonan, pero todos los rumores, güey, de este pedo. Uh... Eh, güey, estoy pensando algo bien estúpido, güey. Podría... Me imaginé al niño este de la casa de piedra. Este. Chingado. ¿eh? Me imaginé al niño de un concierto de esa rola, güey, la, la, la casa de piedra, güey. La casa de piedra, de, de envergüenza. Fumando. Sí, oh, qué okay. <laughs> <laughs> Ah, aquí está, güey. Dice, de acuerdo con algunas versiones, fue el gran capo de la mafia, Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Scarface, quien ideó la residencia. Sin embargo, los años de su auge ocurrieron en la década de 1930 y 1940, por lo que es difícil que él haya sido parte de la historia de la construcción, ya que la historia de la construcción fue hasta los años 50. Güey. Entonces, Al Capone no pudo haber sido. ¿sí, Descartado al capón Descartado. Pero el pedo es que, pues sí, güey. La esta la casa de piedra queda abandonada. Queda abandonada. Entonces, se queda ahí, güey. Nada, Nadie sabe ni qué pedo chingada. Y ya pues, el gobierno dice, güey, pues sí. Venga, che. Mía y ahora sí, güey. Mía. Y ya lo convierte pues, en, en un sitio turístico. Pero, ¿no? pero imagínate los paris que se hicieron en ese cantón, güey. De piedra. ¡De piedra! Chilo, chilo. O sea, la gente está muy vergas, güey está Estaría muy, verga. sabes que estaría muy vergas, güey Para que fuera más Más que un sitio turístico, güey, que fuera Un Airbnb, güey okay. Porque tiene, tiene hasta alberca, güey Y la alberca es ¡De piedra! No está hecha con azulejo, güey No está hecha con nada, güey Es de piedra güey. Pero, güey, no te mames, güey O sea, yo no, yo no soy tan fan cero fan de Ay de Amanda de Miguel no de estar así como que conviviendo tanto con la naturaleza porque digamos que me gusta cagar en un lugar este relajado pues tienen no... baños güey pero güey hay chingo animales ahí alrededor cabrón o sea estás, estás metido en su hábitat güey o sea bueno estás acá cagando y hay un pichi cimarrón marrón ahí viéndote ahí o sea... sea... ya ese marrón <risa> 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 y tú Cimarrón, ya, por favor. Ya, por favor. No te gusta uñas. Así, ¿no? Y el Cimarrón, ande, puto. Ande. <laughs> a ver la verga todo. <laughs> Ay, pues, Pero rinca. la de Luisa Echeverría, yo supe esa que hacían los parisotes ahí el, este, los políticos y. Jorgías, la verdad. Bah, fiesta de locos, ¿no? Pero... O sea que, que sí también. O sea, si, tú, tú sí sabías que era para que era de Luis Echeverreta también. Sí, yo llegué okay, a saber estuvo. que ahí llegó el presidente en su momento y que Pichis Renan es así como que top secret. Pues, yo nunca he ido, fíjate. ¿Pues has sido? Sí, pero la gente es que pues en su momento era como, Ay, güey, oripía, te... y, ah, güey, cabrón, ¿no? Este, pero ya la tienen obviamente muy bien vigilado, este, restaurado, muy sí, limpio, bueno. todo, ¿no? Y sí es como que, ah, órale, como dices tú. Estaría bien, perro, que alguien se pusiera trucha, lo hiciera Airbnb y algún mamador dijera: Yo quiero pasar una noche ahí a la verga. ¿Mamador? Sería. Mm. Sí, La neta estaría bien, vergas, Que yo sé, güey, que me estoy metiendo el hábitat de los animales. No, a ti te madre. vale madre, por lo visto. Te me vale madre. Mm. Ah, wey, pero pero te hora cagan hora. los extranjeros tirando basura. Ah, no, pues a huevo, wey. Bueno, pero es que son. Y las vañinas pendejas. Oh, <laughs> pobrecitos. <laughs> y el pan de tecate. Oh, tío, oh my God. Tío, no, no. no, cierto, de <laughs> <tío>. ¿Eh? <laughs> Los tacos de Tijuana, la verdad. <risa> 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 ah, güey, te metes en un pedote, güey. Los tacos de Tijuana, güey. Hablando detrás de eso, güey. La gente se pone bien intensa, güey, en Facebook, güey. Acá de que no, nah, la verga. Pues de hecho, la, la, la muchacha esta que nos, que nos ve, güey, uh -huh. comenzó, güey, a vernos, güey. Pero porque nos tiró primeramente como que hate, güey, así como de que... Ah, sí. ¿Por qué hablan de atracos de Tijuana, güey? Ya quise entender los atracos de Tijuana, como nosotros y la verga, no sé qué. Y ya después fue como que, ah, se entendió, como la, todas las personas tienen que entender, güey, que es mami, güey, lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Mm? Y ya dijo, ah, saben qué? soy fan de ustedes, güey, muchas gracias, güey, por mencionarme y... y la y, chica. Sí, debe de ser, güey, el pedo, güey. Yo, yo de Tijuana soy fan del Telefónica Gastón. Ah, oh, güey, está bien güey. Bueno, Ese wey. lugar está es bien, barrio. cabrón. Barrio también. Y el, el humus, uff, a la verga, este. Es humo, el, humo, ah. humo. Se llama, creo. Humo, sí, los hot dogs. Oh, sí, mal. los oh, hot dogs de oh, humo. Oh my God. El este el, los, las, las hamburguesas que sacan ahí, güey, ahora, güey, que se llaman el purista, güey. está. Ah, me hicimos un chingo de comida de Tijuana, güey. Pero está con. No, que la verdad, no ir, a, ir al, al canódromo, güey, a apostar, güey, valer verga, güey. Eh, gastar mi dinero en, en no ganar, güey. Tienen ganar a los perros? cholos. ¿A los cholos. Tienen el secut. Tienen, ¿Tienen burro cebras, güey. Oh, my God. Para tienen allá, algo, güey, que vamos a decir ahorita en la oh, abajito de sí, 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 sí. vamos a pasar a la siguiente, y es el origen de la palabra Tijuana. Ya seguimos con Tijuana. Y te voy a platicar, güey, qué dicen referente a este pedo, ¿no? Primeramente, güey, eh, sí, como me lo dijeron ahorita, eh, antes de comenzar el podcast, una de las versiones es que existió una mujer conocida como la Tía Juana, que vivía en un fraccionamiento llamado Murúa y parte baja de los Álamos. Dicha señora era famosa por su nobleza, ya que gustaba ayudar a los viajeros que pasaban por la zona o estaban en dificultades. Okay. Esa es una. Otra versión, mejor documentada, o sea, todavía más clarificada, narra que el nombre refiere a doña Juana de la Peña, marquesa de Villapuente, España, quien viajó al norte de México en una misión evangelizadora en el siglo XVIII. Según los datos, fue, de la, fue una de las primeras españolas en llegar a Baja California y que su tío don José de la Peña y Puente llegó, hizo este... Como fundó como una, una Una misión una misión ajá. y a esta le puso el nombre de, de la de tía Juana y pues se le quedó como Tijuana, ¿no? Ahora, <coughs> perdón, otra versión es que la, esa me gusta más, güey, todavía la que sigue, y es que eh, viene de eh, los indígenas, güey. Ok. Y que los indígenas tenían una una palabra que era Yumana. Yumana, que significa junto al mar. Okay. Pero también este se piensa que los indígenas le llamaban al cerro colorado Tijuán o Tijuán que significa oh. tortuga recostada. Órale. ¿Sale? Y que por eso, que no, hasta la fecha, no hay ninguna hipótesis que digan esta es, la, esta es la, definitiva. la definitiva. Puede ser por la tía Juana, por doña Juana, puede ser por, por la humana. Tortuga. O por Tortuga Recostada, que así le decían al Cerro Colorado, estos indígenas que vivían ahí, güey. Órale. Esa es la. Oye, oye, que está más bonito que. La, la, ahí sí nos ganan. Ahí sí nos ganan. Está más bonito, güey. Tijuán, Tijuán, Doña Juana, güey, que. Mexicali por México, México y California, y California. <laughs> Caléxico por California y México, sí, sí les digo, es... eh, punto para ustedes, Tijuana. Sí, la neta, bueno, yo tengo familia en Tijuana, este, y la verdad es que me cayó un chingo eh, ir a cotorrearla. Este sé que están castrados porque no son la capital del estado <laughs> ya sé güey. pero tengo entendido que ese pedo es por una es por cuestión marítima. demográfica ajá. marítima ajá, no, no puede estar la capital en... en puerto en puerto en un puerto entonces este ¿en ¿Es qué? Militar? Mi... ajá militar ajá entonces por eso es que Mexicali no tenemos y Mexicali tiene agua todavía ajá ah, todavía y se la super pelan hasta el momento pero, uh, ya no la vamos a acabar, no se preocupen. Sí, ya casi. Ya. Pero, está bien chingona, güey. Yo, yo sabía lo de, o sea, la historia de los nombres. Oye, wey, me acordé, perdón, güey. Me, <laughs> me, <acuerdo, risa> me acordé, güey, que cuando estaban haciendo lo de la manifestación porque no, porque no entrara Constellation Brands, güey. Ajá. Aquí estaba allá en el centro cívico yo, güey, en una de las manifestaciones. Ajá. Y es, llega un señor, güey, y agarra el micrófono, güey, para empezar, ¿no? Que de que ¡Gente! ¡Pueblo! No queremos este, No queremos la constellation. Queremos agua. Y toda la gente, sí, la verga acá. Hay que levantarnos, pueblo, porque el gobierno no les importa el, pue el pueblo de chingada, acá, güey? Y toda la gente, güey, bien emocionada, güey, así de que, verga, güey, el vato está aventando su discurso, güey. De repente, güey, se, se, se le ocurre decir, güey. No queremos cerveza. Queremos agua y la gente. Ah, la verga <laughs> ya, ya, ya. estuvo bien verga, güey. Porque Valonis bueno, <laughs> anda como que... No, si sí queremos cerveza acá. Oiga, este... Hijo de su pichimadre. O sea, si sí queremos cerveza, pero queremos pero, agua. Este. Queremos agua. Ya... ya. ya. Estuvo bien verga, <laughs> güey. Porque el vato estaba aventando lo mejor, güey. Su discurso, güey. Toda la gente estaba así que... Aplaudiendo, era su wey. día, era su día. Era su día, güey. De repente, güey, se, se le ocurre decir acá... No, queremos cerveza, queremos agua. Y de esta, güey, todo el mundo, güey... Este, no. Sí, güey, pero vete a la verga. <laughs> sí, güey. <laughs> Estuvo en vergas, güey. Con esa, esa, esa parte, güey. ¿Qué tiempos cuando hacíamos manifestaciones? Ah, sí, güey. Que, que podíamos oh, sí. quejarnos del gobierno. Sí, qué tiempos. Claro. <laughs> o no. <Ay. risa> din, din, din. Din, din, din. ¿Qué sigue? Japón quiere comprar Baja California, güey. Chingue su madre, que le pongan precio. Huevo, <laughs> sí, sí, güey. 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 Sí, Oye, este Vega Vega si era capaz de... No, venderlo, güey. Güey. No, no se enteró el verga, porque si no, güey, Eso ya pues estaríamos todo el güey. bonilla, güey. Estaríamos viendo... Uh -huh, todos uh -huh. Ok, este pedo es un rumor, güey. No hagas caso, no hagas caso. Son rumores, son rumores. Son rumores. Son rumores. Eh, desde el año, y te voy a contar toda la historia, güey, porque no lo escribí en vano. Desde el año 1976 a 1982 México tuvo como presidente a José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco Pepe ah, ganó, culero, no, tres nombres Pepe no porque ellos tenían nombres tenía apodo que era el jefe cejas o cómo era el otro Jolopo Jolopo por José López, López Portillo, Portillo. Jolopo güey Eh... Este, y el cual dijo, güey, que defendería el peso como, como perro, güey. Para que al último de su sexenio diera un discurso llorando, porque la estrategia había fracasado. Ese, ese lloriqueo se le conoce como llorando como perro, ¿no? <laughs> Aludiendo irónicamente a la frase célebre antes mencionada. Eh, la moneda mexicana en su sexenio se devolvió 400%, güey. Véngase. Por lo que al llegar Miguel de la Madrid a la presidencia, buscó levantar a México con base a un sistema económico liberal y llevando al país a la globalización. Sin embargo, el no liberalismo... valió verga también mi compa. Y este, nada raro cuando se trata de presidentes en México. Este, ya que aún intentando todo, la moneda ahora se devaluaría en 4.000 por ciento. Wey, de 400 a 4.000. Si sí, yo estoy muy pendejo para matemáticas, güey, pero según yo, esta madre sería lo misma que si ahorita, güey, el dólar estando a 18.78, güey, hoy que estamos grabando el episodio, eh, más o menos, güey, si se devalu devalu devaluaría otro 4.000 por ciento, estaríamos comprando cada dólar en más o menos 750 pesos, güey. Cada dólar. Sí. De hecho, si hacemos historia o memoria... Ajá. Eh, México ya fue Venezuela en su momento por los tres ceros, entonces realmente el dólar vale dieciocho mil setecientos y tantos Ajá. pesos, ¿no? Viejos pesos. Ajá. Sí, sí. Pero sí, estos vatos se pasaron de pendejos porque le apostaron mal. Y aquí voy a hacer una pausa. Hay una serie en Prime muy buena. Que se llama... La fea. No tiene nada que ver Extraño no enemigo, güey. No pero... Ah, sí, güey. Sí. Y ahí se tocan temas de este tipo y muy interesante. Pero prosigue. Entonces, valíamos verga. El caso fue que la deuda externa, güey, cosa que hasta la fecha, güey, nos diga, está afectando. Cogiendo. En aquel entonces pasó de tres billones mil millones a 185 463 mil, eh, no, perdón, 185 billones, 463 mil, 306 pesos, güey. Putazo, güey. Por lo que, ahora sí, Japón, al ver este pedo, le ofreció al gobierno mexicano pagar por completo, güey, su deuda externa si le vendía a Baja California. Aun cuando la oferta era bastante buena. Y podría levantar la economía mexicana. El gobierno rechazó diciendo la patria no se vende. Japón entendió la negativa. Nosotros nos podemos coger, coger al país. Ajá, pero ustedes, pero no. ustedes no van a comprar. <laughs> <Sí, güey. ríe> y Japón retiró su deuda. Su sin oferta. embargo, ajá, perdón, ajá, su, su, su deuda, su oferta. Este, sin embargo, se dice que aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Japón volvió a hacer güey, otra oferta. Por Baja California, la cual sigue vigente y esperando porque algún presidente llegue a aceptarla. Esa es, güey, no es verdad. O sea, no, no es 100% verdad. Porque no va a decir, ah, estás bien pendejo, güey. Sí, estás es es bien mentira, pendejo, wey. pero es otra cosa. Ajá, pero es otra cosa, sí, Ajá. exactamente. Entonces, este, no soy tan pendejo como para creer que el pan de tecate está, oh, no oh. no. No, este, entonces, esta madre es algo que se cuenta, güey. A que se cuenta, güey, que todavía Japón sigue interesado en. Y güey, a a nosotros, nosotros no, cuando nos vamos a mandar a la verga Sonora, güey? Chihuahua, algo así. Este, pero, pues por, por el brazo poderoso, güey. Ahí está, güey. Entonces, imagínense. Pero, güey? ¿cómo fue que este rumor político, económico, geopolítico. A la verga, güey. Ahí sí lo Gracias. Encontré... Ah, sí. <risa> 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 Fuente mis huevos lo dijeron a la verga. No? <laughs> es que no hay, güey. De hecho, de hecho, mira, yo leí dos artículos y miré un video, güey. Y en los tres, güey, te dicen: no hay razón por la cual, o sea, algo, güey. Un algo que tú dijeras: por eso la gente cree en esto. Simplemente, yo creo que a alguien se le ocurrió, güey, así por sus huevitos, güey. Dijo: eh, güey, Japón, güey, quiere comprar en California. O alguien dijo: ¿y si vendemos la baja, güey? Sí, güey, chingue su madre ¿A quién se la podríamos vender? Huevo, güey, Japón. Ah, japoneses güey. No serán del size, pero pff, ya les conviene, güey. Ya, ya tienen ahí presencia en América. Sí, güey. Hay que vender a los japoneses la baja. ¿Y ya? Sí, güey. Guacha, Está bien verga la baja, güey. Que la compren, güey, güey. Tiene el pan de tecate, güey. Las margaritas, los clamatos. Pero en el momento que se den cuenta que aquí en Baja California, güey, hacemos sushi con capeado de flamenco, güey, o se anda no la vergüenza. No. ¡Pichos pendejos! Pendejo de la verga! No, yo no quiero nada de esta cochinada. Por cierto, yo soy fan del, del haiku. Máximo respeto al haiku. Ah, no, el haiku está muy bueno. Este, pero yo creo que ese güey sí se va a ofender bien, cabrón. El Quillota, así como que... ¡Idiotas! Haciendo <risa> <risa> rollos. Oye, sí, güey. Nos no mames, güey. Un rollo con... No hay rollo de sushi con churritos, güey. Okay. <laughs> ah, no hay rollo de sushi con pan de tecate. Ah, ah, la, la verga, güey. <laughs> este, no, güey, güey, ah, es, es una exageración, güey, lo que hacen con. La otra estaba viendo, güey, que decía una una persona, güey, aquí promocionando mi negocio solamente para paladares exigentes, güey. Y era un rollo, güey, de sushi capeado con flaming hot y a un ladito papas fritas y bongles, yo. ¿Está en verga, eh? No. <laughs> ¿En cuánto? No. No, Eric Malo No la mano Ice. Güey Güey Es, es, una ¿Es ver... el como para la jaina, güey Las jainas piden sushi Boneless Güey no, O sea, güey, yo sé que güey. está mal Ajá, está mal Pero Hay cosas peores ¿Cómo qué? Ah, no sé La maroja en el fex, güey O sea O sea güey. Hay cosas peores, güey Vaya una pendeja Güey, hubo una rosca que rompió el récord Guinness, güey O sea, ah, y había un gato ¿sabes, sabes atropellado, güey que... sí, ¿Sabes qué? Si está mala señora que se robó la rosca, güey Le habrá salido bonito, güey Está muy cabrón, güey Oye, qué culero que todavía la señora que se... Le se sacado bonito, güey Y todavía no quería comprar para los tamales Después se puede de que saber... se robó la pinche... Pinche... pinche metro y... de... Ajá, güey, y todavía posó, hija de la verga No, todavía que como que... Se pone acá la foto, güey. Así. traía un outfit. piedra! Había una. Había una. Un contacto, güey, que no quiere que diga su nombre. Que realmente, güey, ni me lo sabe la verga, güey, porque tiene nombre ficticio en Facebook. Pero puso. Me mandó el link, güey, de la cuenta de Facebook de la doña. Sí, la rolaron, Acá, güey. Y la doña puso, güey. Sí, soy yo y qué a la verga. ¡Ajá, me Así, güey. O sea, la doña, güey, puso. Pues ya que mi olla. Para ver cuando sacan el chocolate, dijo, para pa el Yo, ah, doña Virgas, güey. Doña Huevos. Ah, doña Huevos, doña Huevitos, güey. <laughs> pues, sí, güey. <laughs> le valió, güey. Muy cabrón. Esa doña sí vende Baja California a Japón, fíjate para que veas. <laughs> Oye, eso? que los japoneses. Vende la verga, ya. Ahí está, doña. Pichimare. A Le valió verga, güey, la doña, Oye, que la haya revendido la rosca en güey. Así como que, que le haya puesto una market, caja de, 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 de pan de Tecate. <laughs> oh, de Tecate. Vamos oh, de Tecate. <laughs> Oye, vamos a pasar a la siguiente, güey. Y es The Big One. ¿Qué es esa madre, güey? O también llamado El Grande. Mm. Oh. ¿Qué, es el temible, oh. ¿Qué es el temible Big One? Nos lo dice el universo, güey. Eh, el Big One es este terremoto que se está esperando que ocurra. Se supone que lo más seguro es que vaya a ocurrir, o sea, como algo muy importante de, de aclarar, es que los, los terremotos, temblores no se predicen, ¿sí? Para que no vaya a decir, ay, este güey está mal informando a la gente, pero que se supone que la última vez que tembló eh, o que provocó un temblor, la falla esta güey, eh, la falla San Andrés, uh, lo provocó hace... Ay, güey, se me olvidó el, 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 el número. Ajá. Pero se supone que es cada 150 años, güey. Ya toca. Ajá, no, todavía no. Se ajá. supone que todavía faltan más o menos como unos 30 años. Güey. Ah, para prepararnos. 30 años, ¿no? 30 años yo tendría como unos 62, 60... ajá. Bueno, ajá, Dios quiera, sí. Bueno, Andemos. Bueno, pues, este, les voy diciendo que me voy a morir en el Big Bang. Si sigo a, a esa edad, no voy a correr, no voy a poder correr. ¿no? Lo más seguro es que no tenga piernas ya, güey. Mm. Eh, por la diabetes. Ah, acá bien fatalista, ¿no? Güey, acá, güey. Ah, poder Pensaron que va a tener cáncer de cerebro. Y ah. el, el ¿no? eh, Pero, bueno, el, esta madre se supone que es porque ya está creando mucha, mucha, este, tensión, güey. tensión sí, hay, presión. Ajá, sí, mucha presión. Eh, se supone que si este Big One llega a ocurrir... Pues va a ser un terremoto de 9 grados o más, O no, la pela que se eje venía, a la <laughs> vez, <ya>. De 9 <laughs> grados o más. Y que tendría un este... De todo el desver que va a pasar. Aparte va a ocurrir que eh, va a haber un, un, un tsunami. ¿Sí? Un tsunami. El cual este Se supone que va a afectar bien cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. Y lo más afectado va a ser Palm Springs. Porque en Palm Springs sería el epicentro... Uh -huh. A Los Ángeles... Y el brazo poderoso, güey... Oh, my God... Y ahí... Este... A lo mejor nos convertimos en isla ahora sí, güey... Ahora sí, güey... Sí... Y hay una estimada... Eh, según los, los... Estos... Los expertos... Dicen que... Se calcula que si llega a pasar esta madre... Estarían... Eh, muriendo... Alrededor de 2000 personas... Y... Pero heridos cincuenta mil personas. Bajita la mano, ¿no? Ahora, está está, está, está light la, la cifra, ¿no? Pues que se venga la, vera, que la, se pela, pela, no, la, la verga. Que se venga la, la verga, verga, no la pela, hombre. Eso es lo, que, es lo que se dice, güey. Sí, ¿eh? está la casa de piedra, no se ha caído a la verga, <laughs> güey. ahí está, güey. Yo, está, Yo acabo de ver una película muy ridícula respecto a la falla de San Andrés con el, el la, la, ro, la roca malísima, pero muy, tan mala que es muy buena, güey. <laughs> Porque dices, ay, vete a la verga, uy sí, a huevo, o sea, pincho yote y su pinche madre. Sí. Pero sí, desde hace años anda el rumor del, del Big Fucking sí, One. Yo, desde que me acuerdo, la verdad, me han dicho esa, ese terremoto. Y como que la gente se había calmado un poquito sobre eso. Pero le volvió el miedo, güey, cuando fue el terremoto 7.2, ah, güey, güey, güey. Porque de hecho, yo supongo, nunca lo escuché, pero yo supongo que mucha gente llegó a pensar que a lo mejor fue ese, güey. Como que a lo mejor ya era el Big One, ¿no? pero no. Todavía no, todavía no, todavía podemos todavía más. Todavía no llega, todavía podemos más. Lo bueno es que en Caléxico casi, no bueno casi no hay nada. Lo bueno es que en Caléxico casi no hay nada, entonces no va a pasar mucho, güey. Ah, vale, verga, güey. Caléxico ah, al putazo, ya, ya quien la Nabags ya, ya nomás. Se sale de la caja. Oh, la <laughs> Ay, no mames, güey. Eso es el Big One. El wey. Big One. Y sí, tiene que con la baja, obviamente. Y... Así es. Sí, porque va a afectar toda la baja, básicamente. Así que vamos viendo vamos viendo qué pedo vamos con la última güey y la última es el donkey show oh my god en Tijuas en Tijuana. en la tía Juana en el... la tortuga recostada el show más católico que no quiere tu tía ver <laughs> no ajá uh -huh. eh, de eso no tengo información aquí güey porque lo único que encontré fue un uno de Reddit güey pero está bien güey, así de que no, y que las putas y que. No, está bien. Está bien y lo otro, paso para que lo vean. Okay. Eh, pero, pues básicamente, el Donkey Show es una. Un una leyenda. Una leyenda de Tijuana. En donde se dice que en algunos bares de Tijuana. Los bares más. Eh, de mala muerte. hacen un show que se llama el Donkey Show. en donde eh, prostitutas. Tienen relaciones sexuales con un burro, güey. Esa es la... Lo que se dice de esta madre, ¿no? Ahora, nadie ha podido decir que sea verdad, güey. Como ni tal. desmentirlo. Ni des, ajá, ni desmentirlo. Está ahí en medio. Ajá, porque este... De hecho, en lo que sería... La, la rebo. Uh -huh. Hay bares, güey, que les... Los que llegan buscando a esa madre, güey. Son los pinches gringos, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Los pinches gringos, güey. Nomás andan viendo qué chingados... Eh, ver de enfermedades, ¿no? Vienen enfermos, ¿no, güey? Las opiniones de Eric son solo de Eric. este Yo sí quiero recuperar mi visa, gracias. <risa> <risa> Te mamaste, güey. Este... La neta, güey, la gente de Estados Unidos, pues, viene para ver... Esos, pues, ah, pues ese, el morbo, cabrón. Es el morbo, güey. Pues, sí, güey. Pero, pues, yo, yo, yo no quiero a ver un pinche show de... Pero bobo. si andas buscando el video de Babo. Ah, no, pues sí, güey, pero... Ahí pues, está. Que parece burro, ¿Qué? pero... <laughs> ¡Shrek! No, güey, yo miré el pinche video del babo y yo dije, no, es asco, güey. Se la esconde en mi boca. Pero ¿no? sí hay raza que sigue llegando a Tijuana a decir, eh a buscar el babo. <laughs> Donkey Show. <laughs> ¿Y ¿Cuál y babo dónde está? <laughs> Donkey Show. ¿A qué horas? <laughs> ¿Dónde? Ah, ajá. Entonces, güey, hay bares que cuando llegan gringos, güey, a buscarlo los bares se lo prometen, güey. Así como que no, aquí, aquí hay el Donkey Show. Aquí, aquí es. Aquí, aquí es. Pero... Acá, güey. Ajá. Y que los vatos se meten, güey. Y los, eh, los de ahí, los meseros, los tienen alcoholizando, güey. Así de que no, mira, aquí está ot otra... Lo que pida, ¿no, güey? Uh -huh. O que okay, les están dando eh, shots y la chingada. El caso es mantenerlos y seguirlos ganando. Uh -huh. este, sí, sí, sacando lana. Ah, sacando lana, güey. Entonces, cuando estos, güey, ya se comienzan a desesperar. Eso es lo que digo, lo que, lo que güey. ¿no? Que dice que cuando ya se comienza a esperar, como que, ¿cuándo va a ser esta madre? No quiero, quiero ver, quiero ver que un burro, quiero un burro que sea, quiero ver que un burro se la meta, güey, a alguien, no, güey. Ah. Eh, los vatos dicen como que, no, ya, 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 ahorita ya va a empezar. Y que lo único que hacen, güey, es que sale una bailarina, acá, güey, nomás acá, pues, bailando, haciendo su pinche show, y sale un güey vestido de burro, y nomás simula, güey, que se le está haciendo, que le está haciendo acá, güey. Y que, güey, pues, como que, ah, la no, sí. acá, pues, pues ya, mamaste, ¿no? Mamaste. Sí, güey. Esa es lo más cercano, güey, que, es, que se hay. Que hay, pero no hay nadie, güey. El vato que lo, que lo publica aquí, güey, en Reddit, lo cuenta como si a él sí le pasó. Como si él, como si él sí lo haya visto. Y que no fue con unas, una bailarina, güey, sino que fue con un travesti, güey. Dice, el travesti más feo, que no sé qué pedo ese vato. Eh, o sea, entró, se quitó la falda, se puso acá en cuatro. Y llegó y llegaron otros trabajadores con el burro. Acá, güey, lo, lo, lo pusieron, güey, y el burro puso tras, 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 y que los gringos, güey, acá aplaudiendo, güey, la verga, güey, acá, güey, son su desmadre, güey, viendo el donkey show, y que, y que el acto final, güey, el acto final del de, travesti, era que después de que se lo cogía, güey, el burro, el vato en el escenario, se ponía a cagar, güey, todo lo, lo que el burro le había echado ahí, güey, algo que, pras, y toda la gente actorazo, güey. Maestro. Sí. Sí, dijimos, aquí no era rómpete la pierna, que rompe el culo. Uh -huh. Sí. Nos es... faltaba el olor a culo. Ajá, no, y de hecho el vato lo describe así como de que no, que el, el bar olía, güey, a cacas, sangre, semen, todo, güey, ¿no? Al baño del Kimco. <laughs> y, <ajá>. <risa> <risa> y sin donkey show, y sin donkey show. Oh, my este... God. Y que el vato, el, el, el vato cuenta, güey, que según esto, este güey ya estaba... Ya estaba como que... Güey, ya vámonos, güey... Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos... Y que un compa de él no quería irse, güey... Y que esos güeyes... Ah, pues, te dejamos ahí a la verga, ¿no? Y que, y que se fueron, güey... Ellos... Y que el otro día anduvieron buscando al vato... Y que no lo encontraban, y que no lo encontraban al vato... Y este... Y cuando llegan... Sa salen del... De de o sea, le, le, le marcaban y con no sé qué pedo... Y que cuando salen del hotel... El hotel del César... Lo, lo, lo dice ahí... El vato... Su compa, su compa, güey, está tirado, güey... En la banqueta del Hotel César... Y que el güey... Lo hayan agarrado... Para que se lo cogiera también de burro, güey... Ah... Esa es la que... Lo que cuenta aquí el Reddit, ¿no, güey? Ah. Esa es lo del... Lo del... Lo del Donkey Show, güey... ¿Tú crees que sea verdad, güey? La neta, güey... Pues mira... Ya... Así. O sea, había que pensar... Este... Este rumor tiene... Más de... Sí, de un vergo... De un... 30 años, sí O sea... Sí, sí. ajá eh, pues no había redes, este, y pues, ¿cómo llamas la atención? O sea, algún enfermillo ahí, alguna persona de gustos, este, exquisitos como Marta de Baile, que le pone calcetín a su refresco, porque, hay qué asco la lata, güey. Pues a lo mejor dijo, aquí tenemos un burro, aquí tenemos una prostituta, tomad y comet. <laughs> ¿O, o sea, crees que sí. En algún punto, tal vez, cabrón. Verga, o sea, no me extraña, pues. Pero yo no. Obviamente, yo no iría a buscar ese show. No, pues, pues no. no. Pero el gusto se rompe en géneros, güey. Y el fundido, pues, también se desgarra se también. Este. El, gusto géneros, el gusto se rompe en géneros. Pero si es una mala fama para Tijuas, ¿no? O sea, ese, ese show, ese, ese trip. Pues, mala fama no sé, güey, pero a lo mejor es una es una mala fama, pero que al final de cuentas crea también un turismo, güey. Pues sí, de huevo, ¿sabes? Y pues ya pensándolo bien, güey, pues igual sí pasó. Sí, güey. Igual sí pasó, güey, y es algo que se quedó ahí, güey, que ya no se hace tal vez. Sí. A lo mejor ya no pasa, güey. Eh, pero en algún momento sí llegó a pasar, güey. En algún momento alguien no, alguien lo vio y de ahí pasó todo este pedo y no o sea, alguien güey, en su pinche trip, güey en su peda se imaginó se imagina, peda acá güey, sí. se ondeó y y llegó diciendo, "No mames, no mames, tengo bigote y no <laughs> mames, tengo bigote." Entonces, <laughs> pasó, güey, se roló la info porque a ver, en la rebo es muy común tener eh, eh, también tomarse la foto con el burro cebra, en el burro cebra, oh, sonkis los Sonkis. Ah, Entonces, este, a lo mejor ahí también hay un origen, hay un hay una situación eh, ...oscura, que... Es sí. que la verdad es que sí, o sea, con todo respeto a Tijuana, porque a también me encanta Tijuana, güey. Eh, Tijuana es muy salvaje, güey. Tijuana es muy caótica. Es muy sí, caótica, este... Manejar en Tijuana es caótico. Ir a un lugar público en Tijuana es caótico. Ir a la rebo güey, agarrar parís, caótico, wey. Eh, O sea, que no me sorprendería que... en ese, en todas esas, esas ese, ese laberinto, güey, de Tijuana que hay, haya un pinche bar, a un, así sea un bar ilícito, güey, eh, en donde hagan el, el ¿cómo se llama? El, el donkey show. Ajá. O se hizo el donkey show, ¿no? Aparte, del, el, el, el flujo de turismo, el intercambio de, de ideas y, y, y las formas de generar. <coughs> Ay, vino la señora Lolita, ¿eh? <laughs> de alguna manera, la forma de... Era, y sigue, güey. Sí, sí, ya, su es un puta... <laughs> ya se fue. Ya, ya se fue. <laughs> la, lo... pasa, de la, pasa de la flor. A güey. lo mejor... <laughs> a lo mejor, en algún punto, güey, alguien dijo, a huevo, hagámoslo y... Y alguien ya puso orden y, ay hey, no se pasen de bichola y ya. Porque yo me acuerdo, o sea, ya dejando de lado... Es, o sea, esa madre... Tiende a que, güey, la que. Si, si realmente llegó a pasar, eh, la, la persona a la que se la hicieron, güey, no sé en qué pudo haber vivido para contarlo, güey. No, no sé cuándo el video ese que estaba muy perturbador, güey, en, en internet, del One Man, One Horse. Two Men, two, two Men, One Horse. En donde un, a un güey Y ese video estaba bien explícito, güey Estaba ahí, el público, no era La deep, güey, no era nada, ah, nada, 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 no, no. nada Internet eh, para todos, güey este Que está el vato, güey Y el vato se pone así como de, órale, ¿no? vengase y, y el otro güey ese agarra el caballo, ¿no? Como para que los, lo, ah, lo dirija, lo monte. ¿no? Para di dirigirlo, güey Entonces a ver cuando traza la ah. wey, al, al vato Y la historia cuenta que el vato se murió, güey que antes se murió por. Ajá, lo reventó todo por adentro, güey. Le hizo la bufadora. ¿Él <laughs> se la bufadora. Sí. Bufó a mi compa. Sí. Sí, le. Que es un documental que se llama Sofía. De hecho hablo otros de él. Se supone que ese fragmento era parte del documental. Ok. Ahí está, güey. Entonces, si sí, esa madre pasó, güey. Era porque estaban. Las mujeres. Se va a escuchar pulero, lo voy a decir. Pero eran desechables, güey porque güey pues o sea era un burro güey cuánto le mide a un burro güey ah medio metro sí este <laughs> medio metro. medio metro y eh... si sí, volvemos a una cuestión misógina machista este de totalmente desechable no ah, sí o es... sea y si pasaba güey era como que lo hace y, y ahí quedó güey porque no creo que la adentro güey cuánta sí. lana sería una buena paga para ser el anzuelo del Donkey Show, güey. O sea, que tú dijeras ¿va ¿Cu por cuándo lo harías? No, no sé. Güey. <laughs> yo amo mi ano, güey. <laughs> es ah por, por un. Sí, y amo mi vida. Por una cajita de spades de Cates, Ah, güey. A ver. <laughs> por una. Ah, ya me no, yo sí. Por, ay, por una rosca, güey. <laughs> en, en... ¿Cuánto por el? ¿Cuánto? Cuánto porque por el guapo que te lo haga el, el babo. Es... Ah, que no. Wey, A gratis dice. ¿sí? Que, que la gente en la caja de comentarios ponga cuánto cuánto por el guapo, por el guapo. O sea, cuánto cuánta lana necesitan o con cuánta lana <laughs> aceptan para dar en tributo el nudo de globo, <laughs> el beso de abuelita, el sin esquinas, el pro... ¿cómo se llama? La máquina de churros, güey. El guapo. El guapo. De guapo. <laughs> el guapo. Ay, güey. Nos despedimos, güey. Ya, las redes sociales. Hasta aquí terminó el iceberg. Pero antes de. Ay, güey, volvemos a tener saludos, güey. Ah, sí, obviamente, güey. Y le vamos a mandar un saludo a Beverly Contreras, güey, de hasta Tijuana, güey. Que es la que nos ve de Tijuana, güey. Saludos. Y al buen Huibo. Eh, Así dice, güey. ¿Nos dice su nombre? WeWo. WeWo The Launch. Dice ahí en, la, en su este cuenta. Y este para cuando salga... Eh, ¿El, el viernes. viernes el mes que viene es el mes 20, ¿verdad? Ajá. Ok, para cuando salga es su cumpleaños. Ah, Así que muchas felicidades, WeWo. Hasta la uh. chingón. Eh, redes sociales. Redes sociales eh, en Facebook. Y en Spotify estamos como el iceberg podcast. En YouTube y también en otra cuenta de Facebook estamos como Eric From Mexicali. ¿Sí? Así es, así es que la y gente se suscribe. Cuenta Don Jaime Chávez Don Jaime Chávez en todos lados. En todos. Sí. Y este, suscríbanse activen la campanita. Y en la caja de comentarios, por favor, comenten de qué otros temas quieren que se hagan capítulos del iceberg. Así es, porque no se van a hacer todos de, de la baja. Y ya mexical ya tampoco. Sí, o sea que mucha gente güey, como que pensó como que esta madre iba a ser puro mexical y no. Pues si la gente lo pide, no sé, diez mil ah, likes, no sé, ver, güey. No, bye. Ah, bueno, no quiere. <laughs> no, nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Buenas noches. Nos vemos la semana. Bye. Bailas. De guapo. El guapo.